Buenos días con todos, bienvenidos al ciclo de charlas Carl Terzaghi de la Facultad de Ciencias de Ingeniería y Construcción. Este ciclo de charlas pretende presentar propuestas innovadoras para ampliar los conocimientos de los participantes. El día de hoy estamos a través de la plataforma Zoom y posteriormente esta charla será subida también al Facebook de la Universidad UTE. Agradecemos a los participantes, a la ponente y al cuerpo técnico de la universidad por hacer posible este evento. Les recordamos que en caso de tener cualquier tipo de preguntas, pueden hacerlas a través del chat y se contestarán al final del conversatorio. A continuación, le paso la palabra al doctor Carlos Ávila, decano de la facultad. Buenos días, doctor. Buenos días, Carlita. Buenos días a toda la audiencia y en particular un buen día a la ingeniera Paulina Viera, a quien quiero dar una cálida bienvenida y un agradecimiento profundo por su generosidad de compartir sus conocimientos con todos nosotros. Quiero expresar igualmente nuestro agradecimiento a nombre de la Universidad UTE y en particular de su rector, el doctor Ricardo Hidalgo. Y quiero decirle que su charla es extremadamente relevante e importante para nosotros. Es decir, es un ciclo de charlas en donde nosotros tratamos, como ha dicho Carlita, de discutir aspectos relevantes de nuestra profesión, aspectos que se encuentran en el estado del arte, en el desarrollo científico y profesional de la carrera. Consideramos que eso justamente contribuirá a elevar el potencial tecnológico que nosotros podemos desarrollar como ingenieros en este país. Le doy esa cordial bienvenida y pues siéntanse en su casa, por favor. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. El día de hoy tenemos a la magíster Paulina Viera. Ella es magíster en estructuras sismorresistentes y desde hace 19 años ejerce como ingeniera civil. Actualmente se desempeña como docente titular de la cátedra de construcciones en la carrera de ingeniería civil de la Universidad Central del Ecuador. El tema del día de hoy es bioconstrucción con fardos de paja en Ecuador. En la actualidad, la investigación para desarrollar materiales alternativos para construcción se ha convertido en una prioridad en prestigiosas universidades e institutos extranjeros y nacionales. La bioconstrucción es una opción para el uso de materiales sostenibles en la elaboración de viviendas. En nuestro país existe normativa para el uso de bambú y de madera, sin embargo, la falta de estudios para normar el uso de otros materiales como los fardos de paja. Siendo el Ecuador un país con alto déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda, vale la pena que se exploren otras alternativas para la elaboración de viviendas sismorresistentes y energéticamente eficientes. Buenos días, ingeniera. Muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer las palabras del doctor Ávila y agradecer la oportunidad que me brindan de presentar el trabajo que estoy haciendo de investigación desde hace ya 3 años con respecto a mi estudio doctoral que estoy realizando en la Universidad Politécnica de Valencia. Sin más, permítanme compartir mi pantalla. El título de la... se le oculto a esta barrita porque me ahí. El título de mi ponencia se llama Bioconstrucción con fardos de paja en Ecuador. Como les digo, vengo en representación de la gloriosa Universidad Central del Ecuador y la Universidad Politécnica de Valencia. Reiterando mi agradecimiento por permitirme dirigirme a ustedes en este ciclo de conferencias Carter Sagi organizado por la Universidad Tecnológica Equinoccial. Lo que vamos a ver en esta presentación es una problemática y antecedentes como introducción. Vamos a ver el por qué la paja podría ser una alternativa de construcción en nuestro país. Vamos a ver un sistema constructivo de los que se puede realizar con fardos de paja y como conclusión unas ideas finales de qué sigue para poder implementar este material en nuestro país como una alternativa para la construcción de vivienda. La problemática ambiental relacionada con el sector de la construcción es bastante amplia. Va desde que las construcciones actuales
tienen altos consumos de energía para mantener temperaturas de confort térmico dentro de las unidades habitacionales, hasta la gran cantidad de materiales que se necesita para elaborar las viviendas y las edificaciones en general. Es así, por ejemplo, que en Estados Unidos las edificaciones representan el 40% del consumo total de energía, el 38% de las emisiones de dióxido de carbono y el 12% de agua y el 60% de generación de residuos sólidos en su proceso de construcción. En el mundo, la energía consumida en las edificaciones es cercana al 30% del total y produce el 30% de las emisiones de CO2. O sea, es tan grande la cantidad de emisiones de CO2 derivada de la producción de materiales de construcción que ahora mismo, como muy bien ha referido la compañera que me dio la introducción, las universidades más prestigiosas del mundo, inversores, empresas, están tratando de diseñar materiales que tengan una menor huella de carbono en su producción, una menor cantidad de energía embebida en su fabricación, para darle una alternativa al mercado de la construcción, una alternativa urgente, necesaria e ineludible a mi criterio. Se estima que en Quito cerca del 70% de viviendas no tiene licencia de construcción. En estas zonas urbanas los asentamientos humanos tienden a presentar condiciones de elevado consumo energético. Este elevado consumo energético de las edificaciones podría deberse no solo a que son construcciones informales, sin ningún asesoramiento técnico, sino también a la calidad de los materiales que se están utilizando. La construcción, como decíamos, genera gran cantidad de CO2 en el mundo y las materias primas para la construcción se estima que se necesita más de 2 toneladas de materia prima por cada metro cuadrado de vivienda construida. Es una cantidad brutal. Pensemos nomás cuánto de material se requiere para obtener un saco de cemento. Primero necesitamos material de mina. Necesitamos estos minerales que tienen que ser transportados después de haber destruido flora y fauna, al haber destruido el hábitat para poder obtener la mina. Luego necesitamos una vía, energía para mover esos materiales. Luego necesitamos energía para quemarlos, subir a temperaturas de más de 2000 grados centígrados para hacer el clinker y luego pulverizarlos. Entonces, la cantidad de energía embebida en la producción de un saco de cemento no representa los $8 o $9 que vale, sinceramente. Entonces, en medio de esta problemática, ¿qué queremos hacer nosotros como universidad? Queremos brindar una alternativa de respuesta para nuestro país. Queremos brindar una alternativa de solución para los problemas nuestros del Ecuador, que son los problemas de vivienda. Antecedentes de la construcción con paja. Esta construcción con fardos de paja no es nueva, es una técnica que se viene utilizando ya desde hace muchos años. ¿Qué es la paja en primer lugar? La paja es el desecho agroindustrial que queda después de haber cosechado los cereales. O sea, usted cosecha el cereal, ya sea el trigo, ya sea la avena, la cebada, el arroz, y queda un desecho que es un tallo que está entre la raíz y la espiga de más o menos 30 centímetros de longitud. Este tallo queda en el campo y luego es recogido por máquinas que lo enfardan, quiere decir que comprimen esta paja en formas prismáticas. Estos fardos son los que nosotros proponemos que pueden ser utilizados en nuestro país para la construcción de vivienda. Es así que en 1850 ya se difunde el empleo de prensas empacadoras para la elaboración de fardos de paja. En 1904, en el estado de Nebraska, se construyen las primeras casas con fardos de paja. Estas casas no tienen estructura. Los fardos son los muros portantes. De ahí que esta técnica de muros portantes con fardos de paja se denomina técnica Nebraska. A partir de 1904, con el advenimiento del cemento, con el advenimiento de la técnica constructiva con hormigón armado, quedó en desuso el uso de fardos de paja.
hasta que en 1988 Max Mirman y Judy Knox, que son unos bioconstructores, impulsaron nuevamente la construcción con fardos de paja en Estados Unidos a través de la escritura de un artículo en una revista que se llama Cobijo, en una revista en donde ellos publicaron su redescubrimiento de la paja como un material de construcción luego de haber dado una vuelta por las construcciones de este tipo que existían y existen todavía en Estados Unidos. En 1921 se construye la primera casa con fardos de paja en Europa, en Francia específicamente, en Montargis. Es esta la fotografía que ustedes pueden ver aquí, espérense, les pongo con puntero láser. Ahí está. Esta es la fotografía de la casa a día de hoy. Es una casa que todavía está en pie y ahora mismo es la sede de la Asociación de Constructores con Fardos de Paja de Francia. La actualidad de la construcción con fardos de paja en el mundo. El creciente número de construcciones de paja alrededor del mundo demuestran la realidad de este método constructivo y la existencia de casas de paja de más de 100 años en perfectas condiciones dan una sólida base respecto a la durabilidad de la paja como material de construcción. Muchas personas pueden pensar que la paja es un material de baja durabilidad. Se ha comprobado con diversos estudios realizados por universidades muy prestigiosas como el MIT, que mientras que la paja no se humedezca, esta tiene gran durabilidad, siendo una de las ventajas de la utilización de este material como material de construcción. Aquí tenemos ejemplos de casas de construcción con fardos de paja, por ejemplo, en Francia, la Damascene, esta casa, donde vemos que ya la paja puede ser también utilizada para diseños arquitectónicos modernos, vanguardistas. Tenemos esta casa en Austria, esta que estoy mostrando aquí con mi cursor. Tenemos también que en China se está incursionando mucho con el uso de este residuo industrial, porque es importante darle un valor agregado a un residuo agroindustrial para incorporarlo dentro de lo que es la economía circular. Y en nuestro país adquiere mucha importancia, dado que, por ejemplo, la industria cervecera está impulsando, está ayudando, motivando a los agricultores para que siembren cebada para la producción de cerveza. Esa cebada que va a ir a esa producción deja este desecho que es la paja que podría ser aprovechado para la construcción de viviendas. Aquí tenemos en Argentina, por ejemplo, otra casa, como vemos aquí. Aquí vemos varios ejemplos de construcción con fardos de paja en el mundo. Sin embargo, en Ecuador no se ha hecho. Y yo creo que no se ha hecho por la falta de estudios, por la falta de normativa y por desconocimiento. Es ahí cuando creo que la responsabilidad de la universidad es dar respuestas, dar alternativas a la construcción y a la población. ¿Por qué paja? Bueno, en primer lugar, porque está disponible en la mayoría de zonas climáticas, no causa problemas de reciclaje, lo cual es importantísimo. Ustedes saben que cuando una construcción de hormigón tiene que ser derribada por algún motivo, genera gran cantidad de residuos RCDs que van a parar en los botaderos, disminuyendo la vida útil de los mismos y generando un problema para las administraciones que tienen que ubicar nuevos sitios muy rápidamente. Entonces, cuando usted tiene que derribar una casa de estas de paja, simplemente es regresarla al suelo y es totalmente biodegradable. El valor de energía primaria es aproximadamente 3 kilowatts hora metro cuadrado. La energía primaria que se necesita, o sea, la energía que se requiere para fabricar el fardo de paja, es muy poca en relación con la cantidad grandísima de energía que se requiere, por ejemplo, para producir un saco de cemento. Los muros de fardos de paja pueden soportar una carga superior a los 500 kilogramos por metro lineal. Tiene un buen comportamiento sísmico por su ductilidad y capacidad de deformarse elásticamente.
Aquí vale la pena decir lo siguiente, lo que yo voy a mostrar en esta presentación son viviendas, es una vivienda que hicimos aquí en el Ecuador con muros de fardos de paja portantes. Los muros funcionan, la paja y el revoco, como una estructura tipo sándwich, y se ha demostrado que estas paredes de fardos de paja dan una protección antisísmica destacada frente a otros materiales de uso convencional debido a su módulo de elasticidad. Dicha propiedad permite absorber energía cinética del movimiento sísmico. Investigadores han determinado que las paredes de fardos de paja que trabajan con el revoco, o sea, con el enlucido, tienen alrededor de 150 PSI de módulo de elasticidad, alrededor de 1.03 newtons milímetro cuadrado. Entonces, buen comportamiento sísmico. La conductividad térmica de los fardos de paja es 0.045 watts metro grado Kelvin. Los estudios que estamos realizando en la querida Universidad Central refieren a caracterizar nuestros fardos de paja. ¿Por qué? Porque hay muchos estudios respecto de la caracterización de los fardos producidos en el extranjero. Sin embargo, es necesario conocer si los fardos que producimos aquí, con nuestras condiciones de cosecha, con nuestras condiciones de enfardado, podrían servir para la construcción. Y es así que estudios que hemos llevado a cabo en nuestra universidad han determinado este valor de conductividad térmica. Lo que determina que el fardo de paja es el único material que cumple con el requerimiento de aislante térmico según el capítulo 13 de la NEC Eficiencia Energética. No cumple ni los bloques ni los ladrillos. Estudio también que realizamos en nuestra universidad. Normativa de construcción con fardos de paja existe en el mundo. En Estados Unidos hay alrededor de 3 estados que tienen incorporado capítulos de construcción con fardos de paja en sus códigos de construcción. Por ejemplo, el Código Internacional Residencial, el de California, lo incorporó al fardo de paja como material para construcción en el año 2015. En Europa, Bielorrusia, Francia, Australia, Alemania, tienen códigos de construcción, normativa de construcción con fardos de paja. En otros países de Europa, como en España, se permite la construcción con fardos de paja siempre y cuando esté respaldada por la firma de un profesional, ingeniero y arquitecto, para la elaboración de la edificación. En Latinoamérica se están dando esfuerzos con redes de constructores con fardos de paja que están interesados en realizar ensayos que promuevan la emisión de una normativa. Por ejemplo, en Chile existe Construpaja Chile, que ya ha hecho algunos ensayos, alguno de ellos lo voy a compartir aquí, con apoyo de la Universidad de la Frontera y la Universidad del Bío Bío. Entonces, la paja proveniente del cultivo de trigo junto con la cebada son las mejores para la técnica de construcción con fardos de paja por su durabilidad, según estudio de Nowak y Kolowski, Araneda y Muñoz. Sin embargo, la paja de arroz también se ha demostrado que es muy buena por su alto contenido de sílice. Entonces, ahí está todavía un nicho para investigar la paja de arroz, dada la gran producción que tenemos aquí en el Ecuador, también podría ser utilizada para la construcción. Aquí en nuestro país tenemos superficie y producción agropecuaria. Aquí un cuadro del año 2016 respecto de la producción de trigo. Esta fotografía fue tomada por mi persona en Calacalí, Ecuador, en donde nosotros vemos el campo de cultivo de trigo y los fardos, cómo van quedando en el campo luego de que pasa la máquina enfardadora. Entonces, nosotros, por ejemplo, aquí podemos ver que en Pichincha existe una producción de trigo de 1.595 toneladas y una superficie cosechada de hectáreas de 685, siendo la mayor producción en la provincia de Chimborazo con 1.608. O sea, aquí lo que trato de demostrar es que existe el material para poder proponer que se hagan viviendas con fardos de paja.
Aquí tenemos una fotografía tomada por mi persona de la máquina enfardadora, que es la que pasa arrastrada por un tractor y va sacando los fardos de esta manera. En nuestro país, los fardos tienen las siguientes dimensiones realizadas con máquinas enfardadoras de este tipo, ¿no? Un largo de 72 centímetros, alto de 36 centímetros, base de 48 centímetros y una densidad de 70 kilogramos metro cúbico. Aquí, esta es una densidad promedio. La normativa internacional dice que para hacer muros portantes con fardos de paja, la densidad mínima es 90 kilogramos metro cúbico. Es por esto que nosotros, dado que nuestros fardos tienen una densidad menor, impulsamos un estudio para mejorar esta capacidad que podrían tener los fardos dentro de un muro a través de diferentes calidades de revoco. Aun cuando ya logramos obtener fardos de más de 90 kilogramos metro cúbico con una enfardadora en la Hacienda Zuleta, aquí en la provincia de Imbabura. El porcentaje de humedad está en el 15% de nuestros fardos, lo cual está dentro de lo que especifica la normativa, que dice que para que un fardo entre en una construcción debe tener un porcentaje igual o menor a 15% para impedir que se pudra, así garantizando la durabilidad de las construcciones que se realizan con este material. La sostenibilidad del material. Bueno, en 2016 se sembraron 4.617 hectáreas de trigo. Una hectárea de cultivo de trigo produce entre 6.9 y 3.50 toneladas de paja, según una investigación llevada en Estados Unidos en el año 2005. Por lo que se estima un total de 1.552.466 a 2.019.937 fardos de paja con la producción del año 2016. Se podría sacar entre 1 millón y 2 millones de fardos de paja. Para la construcción de una vivienda de alrededor de 50 metros cuadrados se necesitarían aproximadamente 450 fardos de paja. Es decir, con la producción citada se podrían construir 4.488 viviendas. ¿Por qué hicimos la relación con 50 metros cuadrados? Porque es el área mínima que se requiere para una vivienda de acceso universal según la norma ecuatoriana de acceso universal. La norma ecuatoriana NEC, ¿no? Que se refiere a acceso universal. Cifras de vivienda en el Ecuador. Los datos son alarmantes, ¿no? Dato 1, el déficit de vivienda en Ecuador afecta a más de 1.7 millones de hogares. Dato 2, el 60% de las familias en áreas rurales habitan en áreas, en viviendas inadecuadas. De ahí la importancia de que se lleve a cabo este tipo de estudios, porque el material está en la zona rural, la paja está en la zona rural, donde el 60% de las familias viven en viviendas inadecuadas. Dato 3, según el BID, el Ecuador debería invertir el 7% del PIB anual, 7 mil millones de dólares para reducir el déficit habitacional. Esto es nota de prensa del 2019. 7 mil millones de dólares que no tenemos. De ahí la importancia de que se utilice un desecho agroindustrial para construir. Dato 4. En el área rural de Ecuador, la pobreza es de 43.96% y la pobreza extrema 19.53%. La construcción con fardos de paja es una técnica constructiva amigable con la autoconstrucción y con la construcción comunitaria, con la construcción en minga, que es típica de nuestras zonas rurales. No así la construcción con hormigón. La construcción con hormigón no es apta para la autoconstrucción, porque el hormigón es un material que requiere supervisión técnica en su fabricación, en su traslado, en su colocación y en su curado. Entonces, es importante eso también, que se tome en cuenta. Propuesta en Ecuador. Bueno, nosotros, esta es nuestra propuesta de vivienda en el Ecuador. Aquí están las áreas, pero más importante que esto, quisiera mostrarles la experiencia constructiva que tuvimos en este mes de octubre en Otavalo. Esta es la primera casa estilo Nebraska que se ha construido aquí en el Ecuador, hasta donde yo tengo conocimiento. ¿Qué es un estilo Nebraska? Que los muros
están enteramente realizados con fardos de paja, siendo este el elemento estructural resistente. ¿Cómo se hizo el proceso constructivo? Voy a tratar de hacerlo rápidamente. Lamentablemente me olvidé de poner mi cronómetro, pero sí sería importante que cuando esté cerca de terminar, por favor, alguien me avise para poder apurarme. Entonces, aquí tenemos nosotros el sitio de obra en la Magdalena, Otavalo, y aquí tenemos nuestra propuesta de cimentación. Aquí lo hicimos con un hormigón ciclopio, luego tenemos aquí una losa con malla electrosoldada y un sobrecimiento de 20 centímetros, más 15 de la losa, estamos hablando de 35 centímetros, que es lo que recomienda la normativa internacional. La paja es susceptible a la humedad, por lo tanto se requiere un sobrecimiento alto, de por lo menos 35 centímetros. Y también se requiere que haya una barrera horizontal en contra de la humedad o que corte la humedad que podría subir por capilaridad a través del cimiento. Entonces, aquí estamos en la construcción de lo que sería este cimiento. Ahí estamos. Cabe recalcar que para la construcción de esta casa participaron estudiantes de nuestra querida Universidad Central del Ecuador, mis estudiantes a manera de voluntarios, donde ellos tuvieron la oportunidad de aprender la técnica constructiva de la mano del arquitecto técnico Juanjo García, quien es parte de Construpaja Chile, que vino desde ese país aquí para dirigir esta construcción de esta casa y de otra que hicimos aquí en San Rafael con la técnica poste viga, es decir, reforzando los muros de fardos de paja con columnas de madera. Aquí estamos haciendo la plancha de hormigón sobre la cual se levantó la estructura, un hormigón de 210 kilogramos centímetro cuadrado. Como ustedes ven aquí, igual como estaba en el esquema de la cimentación, dejamos estas varillas pasadas para que luego estas sirvan de anclaje con la cimentación de los fardos, que ya vamos a ver luego, es una escalerilla de madera. Aquí estamos timbrando lo que va a ser el ancho del sobrecimiento y aquí estamos construyendo el sobrecimiento. Aquí lo que hicimos es un encofrado perdido. Este encofrado era de bloques, como vemos aquí, bloques de hormigón. Aquí les estará llamando la atención estos tubos que estamos dejando aquí, que cobran vital importancia porque los muros de fardos de paja tienen que ser tensados. Tienen que ser comprimidos y mantener esa compresión para darle estabilidad y resistencia estructural. Ya lo vamos a ver. Y por eso es necesario estos tubos por donde se pasan estos elementos de compresión. Entonces aquí estamos construyendo el sobrecimiento, como les digo, con un encofrado perdido, que es esto de bloque. Aquí estamos colocando la armadura de la cadena, que va a servir de amarre de toda la cimentación. Aquí va a pasar una puerta, aquí es el sitio de una puerta, por lo tanto la cadena para que no pierda continuidad, simplemente le retiramos la parte superior. Aquí están mis queridos alumnos colaborando con la construcción, estamos amarrando lo que es el encuentro de dos ramales de lo que sería este sobrecimiento. Aquí las paredes internas las hicimos con otra técnica, que es la técnica de bareque. Por eso es que ven un sobrecimiento distinto. Porque fíjense ustedes, este sobrecimiento tiene un ancho de 50 centímetros. Esa podría decirse que es una desventaja de la construcción con fardos de paja. El fardo de paja, para que forme parte de un muro, tiene que colocarse plano, es decir, con el ancho de 50 centímetros al piso. Entonces, son paredes bastante gruesas. Para no perder espacio interior, las paredes interiores se propusieron hacer con otra técnica,
que es la de Barek. La pared exterior es importante que sea de fardo de paja para que la vivienda sea energéticamente eficiente, porque la pared de envoltura es la que permite que el calor que se genera dentro de la vivienda, ya por la presencia de los habitantes, ya porque se está cocinando, etcétera, se mantenga dentro de la vivienda y usted no tenga que consumir energía con algún elemento mecánico para producir calor y llegar a un confort térmico. Aquí seguimos en el proceso constructivo. Ahí está mi persona colaborando con la construcción. Esta estructura de aquí no forma parte de la estructura final, simplemente son cañas guadúas que utilizamos para hacer una cubierta y poder traer los fardos. Porque, vuelvo e insisto, si hay algo a lo que es sensible la construcción con fardos de paja es a la humedad. No podemos permitir que los fardos se humedezcan. Aquí seguimos avanzando. Miren ustedes, ya está realizado el sobrecimiento. Aquí estamos colocando esta barrera horizontal en contra de la humedad, esta barrera horizontal que impediría, esta barrera horizontal impermeabilizante que impediría que suba la humedad por capilaridad, igual como debemos hacer el cimiento de las paredes cuando estamos construyendo con hormigón, ¿no? Tenemos que tener esta capa de impermeabilizante horizontal. En este caso se utilizó pintura asfáltica, se colocó sobre todo el sobrecimiento, tanto en la parte horizontal como en las paredes verticales. Aquí nosotros estamos construyendo las escalerillas que van a ser tanto el cimiento como la viga collar que debe colocarse encima. ¿Por qué? Porque nosotros estamos elaborando una estructura confinada en su base y en la parte superior. Confinada en una estructura pipocoliar en la parte inferior y en la parte superior. Así funciona este sistema estructural. Aquí estamos elaborando estas escalerillas. Aquí estamos trayendo las escalerillas para colocarlas sobre el sobrecimiento. Ya vamos a ver. Miren ustedes, una vez que colocamos las escalerillas, también las pintamos con esta pintura asfáltica y colocamos travesaños que crucen por las varillas que venían desde el cimiento, para luego confinar esta escalerilla sobre la cual se van a colocar los fardos, confinarlas y anclarlas a lo que sería la cimentación que viene desde abajo, desde la zanja que hicimos con hormigón ciclopio que tiene una altura de 50 centímetros. Cruza por la plataforma de hormigón, cruza el sobrecimiento y abraza las escalerillas de madera. Esta fue una propuesta nuestra. Ahí, si usted busca en el internet, hay muchas otras propuestas de cimentación. Sin embargo, esta es nuestra, que la diseñamos nosotros pensando en la sismicidad de nuestro país, ¿no? Pero bueno, es algo que todavía podríamos mejorar para reducir costos. Entonces, miren, aquí estamos anclando las escalerillas con estas varillas. Ahí estoy yo pintando el sobrecimiento. Aquí lo que estamos colocando son esta estructura de madera, esquinero se llaman, que nos van a servir de guía para cuando estemos colocando los fardos de paja, de guía para mantener la verticalidad de los fardos, la verticalidad del muro, para que se encuentre a plomo. Entonces, este elemento realmente no forma parte de la estructura, simplemente es una ayuda constructiva para levantar los muros. Aquí es importante, ¿no? Se utilizaron los materiales que había alrededor. A lo que tiende la arquitectura moderna es a utilizar los materiales que existen en el sitio para construir, no tener que transportarlos desde muy lejos porque eso incrementa la energía que se necesitó para construir la vivienda. Entonces, nosotros con estas ramas de eucalipto se construyeron las estacas que deben colocarse para colocar encima los fardos. Estas estacas tienen una altura de 20 centímetros. Miren, aquí se las ajustó a los travesaños que antes vimos con paja. Y luego, en los orificios que quedan entre travesaño y travesaño, se colocó piedra pómez. Esto es muy importante porque la piedra pómez sirve como un impermeabilizante para impedir que suba la humedad. Y tiene un criterio lógico, ¿no? Entre piedra y piedra va quedando espacios de aire vacíos. Entonces, cuando sube la humedad, sube por la piedra, encuentra un vacío y se queda.
encuentro otra piedra, sube, sube, encuentro un vacío y se queda. Entonces, es más difícil que suba la humedad por capilaridad. Entonces, es importante eso. Por esa razón colocamos piedra pómez del sitio también ahí en ese sobrecimiento. Aquí llegaron los fardos. Vemos que estos fardos son de mayor tamaño que los que habíamos hablado en una diapositiva anterior. Son de la Hacienda Zuleta, son fardos de cebada, tienen 1,20 m de altura. Tienen 45 centímetros de ancho y más o menos 35, 37 centímetros de espesor. Estos fardos tienen una densidad de entre 90 y 100 kilogramos centímetro cuadrado, lo que los hace ideales para la construcción de muros portantes. Aquí tenemos a Juanjo García, que es el arquitecto técnico que les dije a ustedes que vino a dirigir esta obra. Aquí estamos pesando al fardo para determinar su densidad. Y con este aparato, que es específico para determinar el contenido de humedad de los fardos de paja, determinamos que están por debajo del 15% para poder ser incluidos en la construcción, para garantizar la durabilidad de la obra. Aquí estamos colocando la primera hilada de fardos. Teníamos herramienta específica para la construcción con fardos de paja, como este martillo que se llama martillo de Thor, en el ardid de los bioconstructores así lo conocen, que sirve para ir ajustando los fardos, clavándolos si se quiere en la primera hilada de estacas que vimos antes. Así vamos construyendo, cuidando que los fardos se coloquen a rompejuntas, tal y como nosotros colocamos los ladrillos, los bloques en las paredes. Para lo cual habrá necesidad en alguna ocasión de cortar los fardos con una técnica especial. Se necesita para poder cortar los fardos. No es nada del otro mundo, no es difícil. Y poder lograr que se vayan colocando a rompejuntas para ir conformando el muro de fardos de paja. Miren, ahí están midiendo para saber de cuánta longitud tienen que cortar el fardo y lograr este propósito. El fardo, como es un elemento que viene del campo, no siempre tiene formas regulares. A veces tiene formas de abombadas, pancitas, si se quiere, en los lados del fardo. Entonces, es necesario peinarlo para lograr que esté lo más prismático posible. Entonces, ahí tenemos este peine de fardos. Todo eso se aprendió en este taller que se hizo para poder aprender esta técnica constructiva. Luego, entre cada hilada de fardo se tiene que ir, si se quiere, asegurando las esquinas para que no se abran entre las esquinas de cada hilado de fardos. Entonces, para eso se ubicaron estas grapas que son hechas con ramas de eucalipto, para lo cual se machacó estos espacios para lograr que se pueda doblar y tener estas grapas con puntas, ¿no? Entonces se va creando, conformando esta estructura. Miren, aquí en esta última hilada también se está colocando la grapa. Y vamos viendo cómo se van creando el muro, ¿no? Como, aquí tenemos este pilar que es para la puerta. Ya vamos a ver una particularidad ahí. Miren ustedes, aquí tenemos una escalerilla que dado que luego que se coloque la escalerilla, la viga coliar en la parte superior, esta va a tener que ser comprimida, tiene que tener una movilidad en este marco que va a ser donde va a ser colocada la puerta. Por lo tanto, aquí se está comprobando que las dimensiones sean las correctas para luego poder comprimir y que no estorbe el marco de la puerta en esa labor. Entonces, miren aquí, como les decía, tenemos estos esquineros que son solamente elementos que nos ayudan a la construcción. Ahí están. Aquí estamos elaborando unas estacas que son necesarias según la normativa que vamos a tener que colocar entre los fardos para mantener la estabilidad de la pared. Aquí estamos clavando estos fardos que se deben colocar cada tres hileras. Ya les voy a mostrar aquí. Miren, aquí tenemos, esta es una fotografía ilustrativa para explicar esto de las estacas. Tenemos la primera estaca que colocamos en el sobrecimiento, luego a los tres fardos colocamos otra estaca cuidando de que se traslape con la primera y en las siguientes tres hiladas colocamos otra estaca cuidando igual que se traslape por lo menos en un fardo con la anterior. Ahora, hay discrepancia en cuanto a cuál puede ser la altura máxima y la longitud máxima de las paredes que se realizan con muros portantes. Por ejemplo, según Mickey Malle,
Gernot Minke, que es un profesor investigador alemán, dice que la altura de los muros como máximo debe ser 5 veces el ancho del fardo. Si pensamos que el ancho del fardo es 50 centímetros, la altura máxima que se podría llegar es 2.50 metros con esta técnica. Sin embargo, la normativa de Arizona de construcción con fardos de paja dice que se puede llegar a alturas de multiplicar el ancho por 13, lo cual es más de lo que nos dice Gernot Minke. Sin embargo, si nosotros quisiéramos llegar a alturas mayores, podríamos hacerlo colocando la viga y subiendo con más hiladas de fardos. Esta altura se refiere a alto de fardo de muro sin que haya un arrastramiento horizontal, una viga. Sigamos. Aquí nos encontramos en la elaboración, en cortar los fardos. Vamos a ver un pequeño video, ojalá funcione. Aquí hay un video. Aquí estamos cortando los dos últimos fardos, ¿verdad? Estos van a venir aquí. Y con eso terminamos toda la tarea que tenía. Bueno, no, nos falta comprimir, pero tendríamos colocados todos los fardos que nos faltaban. Bueno, ahí vemos una ventana que es una ventana reciclada. El dueño de esta casa es un carpintero de más de 90 años. Tenía unas ventanas que había construido y no las había utilizado y las utilizamos para esta obra. Las ventanas tienen que ser aseguradas a los muros a través de estacas y también tiene una particularidad, ¿no es cierto? No podemos nosotros llenar de ventanas y puertas cuando estamos haciendo muros portantes de fardos de paja. Hay una relación que está en la normativa que dice que los orificios que van en los muros, llámese puertas, llámese ventanas, no puede superar el 50% del área del muro. Entonces, hay una limitante cuando se realiza esta técnica, la que no existe cuando se realiza muros portantes de fardos de paja con la técnica posteviga, o sea, utilizando columnas de refuerzo de madera. Entonces, es importante que eso también se tenga en cuenta, ¿no? Es importante. Las ventanas y puertas deben estar alejadas al menos una bala de las esquinas. O sea, tampoco podemos colocar puertas ni ventanas en las esquinas. Lo ideal es alejarse por lo menos 1.5 balas de las esquinas. Y como ya dijimos, las aperturas no pueden superar el 50%. Aquí estamos en la colocación, midiendo las escalerillas que van a servir como vigas en la parte superior. Ahí estamos colocando la viga collar, que como ustedes ven son una escalerilla tipo cajón, que luego se va a rellenar con paja para impedir que se formen puentes térmicos. ¿Qué es el puente térmico? Es por donde se escaparía el calor de la vivienda. Entonces, si queremos viviendas energéticamente eficientes, debemos impedir la formación de puentes térmicos. Aquí estamos colocando esta viga collar con dos agujeros aquí para permitir que se pueda comprimir sin que estorbe el marco de la puerta, como ya les dije antes. Ahí estamos en la colocación de la viga. La madera que se utilizó fue eucalipto y pino. Aprovechando la madera que existía en el sitio, ¿no? Un poquito más. Fíjense que tiene una espiga, la viga que va a cruzar con la otra para que luego pueda clavarse y quede hecho una sola unidad estructural. En esta parte de aquí tiene una espiga, esta viga, para poder ser clavada a la transversal y que forme, como les digo, una sola unidad estructural esta viga collar. Ahí ya tenemos levantado los muros, colocados la viga, y aquí tenemos estas eslingas que sirven para hacer la compresión que se requiere del muro. Estas eslingas se colocan en estos orificios que habíamos dejado con estos tubos de PVC para realizar la compresión. Se espera que después de la compresión se asiente unos 5 centímetros la altura del fardo del muro de fardos de paja, o sea, se disminuye a unos 5 centímetros.
Miren, aquí estamos haciendo la compresión que debe ser realizada al tiempo, todos al mismo tiempo para impedir que haya torcimientos o que haya, o que haya torsión en planta respecto de los muros que están conformando esta unidad estructural, este cubo. Miren ahí lo que se asentó, ¿no? Veamos. Vamos a ver un video. Ahí estamos comprimiendo los muros. Todos al tiempo. Ya bajó así un poquito, ¿sí? ¿Y ahí qué pasó? No, es que era para ni... Ah, ese es que quedó ahí ajustado una estaca que le habían puesto en el sitio donde se había dejado libre para que pueda bajar la viga en donde está el marco de la puerta. Entonces, una vez que se comprimieron los muros, este muro gana gran estabilidad, puede soportar mucha carga, tanto vertical como lateral. Luego se retiran las eslingas, no sin antes reemplazarlas por estos alambres que se hicieron con alambre galvanizado de 3 hilos, colocando estas ayudas, estas protecciones, si se quiere, en las esquinas, pedazos de manguera para impedir que estos alambres lastimen la madera. Miren, ahí. Entonces se reemplaza las eslingas con estos alambres a los cuales se les debe torcer para que quede la misma compresión que tenía con las eslingas los muros, ahora reemplazadas por estos alambres, o sea, para que la estructura esté comprimida. Entonces, como ustedes ven, se logra que todo este elemento estructural muro esté confinado desde el cimiento a la viga, lo cual es muy importante. Entonces, miren, ahí están los alambres que les había comentado, ¿no? Los que se colocaron en reemplazo de las eslingas para poder retirarlas y poder empezar a revocar. Aquí con lo que se está haciendo es aplomando las paredes previo al revoco. O sea, las paredes en realidad quedan bastante firmes, ¿no? Como se ve ahí me encuentro yo aplomando la pared. Luego se tiene que peinar los muros, dado que el fardo de paja es un elemento que se recupera del campo sin ningún proceso previo para que pueda ser utilizado como material de construcción. Al peinar los muros, lo que estamos haciendo es dejándoles lo más rectos posibles para que disminuya la cantidad de revoco que se tiene que colocar, el enlucido que se tiene que colocar para proteger a los fardos principalmente de la humedad. Aquí estamos rellenando la escalerilla de la viga superior para impedir el puente térmico, como ustedes ven. Y luego se tapan, ¿no? Que hicimos con madera de OSB. Aquí una vista. Aquí miren, se ve claramente cómo está el alambre, ¿no? Este es otro video. Estamos aquí en la casa estilo Nebraska, realizada en La Magdalena, Otavalo, Ecuador. Es una construcción que se ha hecho con fardos de paja en un sistema estructural de muros portantes. Estamos recorriendo toda la casa por la parte exterior. Aquí, como vemos, se ha hecho la compresión ya de los fardos. Aquí están con estos alambres tensados que mantienen esa compresión como parte también del sistema estructural propuesto. En este momento también nos encontramos preparando el revoco que va a ser hecho con barro del sitio y con cal. Vamos a ingresar para ver por el interior de la casa cómo está realizada. Entonces, tenemos, como ustedes ven, un espacio que es el que se ha terminado. Está por realizarse la otra mitad de la casa, que se va a dejar para una etapa posterior debido
falta de presupuesto. Y ahí al hablar de falta de presupuesto, digo que esta casa es privada, ¿no? Se hizo con fondos de una persona que quiso invertir para hacer su casa con este material. Lamentablemente, en medio de la pandemia, su esposa enfermó y tuvo que tener gastos médicos imprevistos que impidieron que los fondos que estaban disponibles para la construcción de la casa lo sigan estando. Entonces, pudimos hacer solo esa parte que se está viendo ahí. Entonces, sigamos. Aquí estamos haciendo el revoco. La normativa internacional que dice que el revoco se puede hacer con arena, cemento. Otros también permiten que se haga con revoco de cal y barro, para lo cual nosotros conseguimos cal, la pagamos y en proporción de 1 a 3 se hizo con barro. Barro del sitio, que es muy bueno porque es Kangawa. Como ustedes saben, la Kangawa es una roca en formación. Es un barro que logra bastante resistencia una vez que se ha endurecido. Entonces, para lograr hacer el barro, este tiene que estar totalmente disuelto, fuera de terrones, que no formen parte de terrones, para lo cual se deja dormir el barro. Esto es una técnica ancestral nuestra. Por lo que con este tipo de construcción también estamos rescatando ese conocimiento ancestral. Antes, para hacer los adobes, se dejaba dormir el barro unos 2-3 meses. ¿Qué quiere decir dormir el barro? Dejarlo mojado, porque al humedecerse el barro se van rompiendo por sí solos estos terrones y no hace falta este pisado que se tiene que hacer, que antes también se podía hacer con caballo, lo hacían con la participación de animales también, ¿no? De otros animales. Bueno, ahí tenemos una vista de la casa. Aquí estamos haciendo pruebas para determinar cuál es la dosificación óptima para el revoco, porque al utilizar material de la zona, estas pruebas deben hacerse para determinar cuál es la dosificación ideal para realizar las 3 capas de revoco que se deben hacer. La primera es una capa de imprimación que sirve para nivelar la pared y para que el barro se introduzca en la paja, lo cual es muy fácil dado que tenemos las puntas de las pajas salidas y entonces es fácil que se impregne de barro. Una segunda capa que ya contiene cal, que es una para darle un mejor terminado, y la capa última, la fina, que ya es para luego que pueda recibir la pared, la pintura, que puede ser una pintura a base de cal. Entonces, ahí estamos haciendo la primera capa de revoco, la de imprimación. Aquí esta es la segunda capa que ya contiene cal. Después de la primera, miren la diferencia entre la primera capa y la segunda capa. Aquí estamos realizando la mezcla para la segunda capa con barro, cal y paja, porque ustedes saben que la inclusión de fibra a cualquier mortero le da resistencia a la tensión, lo que minimiza la posibilidad de fisuración. Aquí ya estamos en la construcción del techo. Esto es interesante. Para aislar el techo, para que no escape el calor de dentro de la casa, utilizamos paja suelta, que se la mojó con cal, con una mezcla de líquida de cal. ¿Por qué? Porque la paja suelta es propensa a quemarse, no así la paja en fardo, porque al estar muy comprimido el fardo no arde, porque no hay oxígeno en el interior que promueva la combustión. En cambio, la paja suelta sí es muy peligrosa. Entonces, para darle esta protección en contra del fuego, lo que se hizo es mojarla con cal y dejarla secar. Y esta se colocó en el techo como un aislamiento térmico, como vemos aquí. Ahí estamos colocando el aislamiento térmico y luego se colocó una placa de duratecho y seguimos con las labores de revoco. Ahí están las labores de revoco que continúan. Ya se acabó el tiempo que podíamos nosotros dedicar a esta construcción porque tenemos que trasladarnos acá a Quito. Sin embargo, un grupo de estudiantes míos con Nori Cadena, que es una bioconstructora, continúan avanzando en esta obra a medida de lo que los recursos permiten. Esta es la técnica que se utilizó en el interior. Esta es la técnica conocida como bareque, que es nada más colocar una estructura. 5 minutos me están avisando. Entonces, ahí, bueno, solo decirles que se han realizado pruebas de sismicidad como esta que se realizó en Reno, Nevada,
donde esta casa que fue realizada con fardos de paja fue probada a 8 niveles de movimiento sísmico, sobreviviendo a una aceleración de suelo que corresponde a 0.82 gravedades. Aquí mi persona realizando pruebas de carga de muros portantes de fardos de paja en el laboratorio de la vivienda de la Politécnica Nacional, ahí con un actuador lateral para determinar los desplazamientos máximos. Estas son pruebas de resistencia al fuego que se realizaron en Chile, determinando que el fardo de paja pasa la prueba F90, que quiere decir, este es un muro revocado, ¿no? Fardos de paja revocado con mortero de arcilla. ¿Qué quiere decir que pasa la prueba F90? Que resiste 90 minutos de exposición directa al fuego sin arder. Este horno lanza una llama directa a este muro, a la cara que queda expuesta con este elemento, ¿no? Ahí está la prueba. Estos son los ensayos que hemos hecho en nuestra querida Universidad Central, este ensayo de materiales, donde por medio del método de aguja térmica determinamos lo que es el coeficiente de transmitancia térmica de nuestros fardos. Aquí una experiencia que realizamos nosotros en el año 2016, una tesis dirigida por mi persona, donde ya realizamos un pequeño módulo con una técnica nebrasca híbrida. ¿Por qué digo híbrida? Porque aquí se cruzaron varillas desde el cimiento hasta la viga collar, cosa que no hicimos en esta última casa en Otavalo. Aquí está nuestra experiencia, mi persona, y construimos nuestra propia máquina enfardadora manual, porque dada la topografía del terreno, no era posible que entre una enfardadora mecánica para levantar la paja, que en su mayor parte se quema. Esa es otra problemática. La paja en nuestro país se quema, se da de comer a los animales, aun cuando no tiene ningún valor alimenticio. Entonces es un producto que se está subutilizando y que podría ser aprovechado para la construcción. Aquí algunas fotografías de las experiencias de caracterización que hemos hecho en nuestra querida universidad respecto de los fardos de paja que se producen en nuestro país. Aquí nuestra bibliografía y les invito a que visiten mi blog, se llama Construcciones UCE, ahí está el enlace en donde publicamos continuamente artículos, aportes estudiantiles que son de interés para todos los que se dedican a la labor constructiva. Muchas gracias, creo que estoy con el tiempo, ¿no? Muchas gracias. Sí, muchas gracias, ingeniera, por su presentación, ha sido muy interesante. Por favor, le recordamos a todas las personas que pueden enviar sus preguntas a través del chat, así que vamos a pasar a la ronda de preguntas y vamos a empezar con la primera, que dice: ¿hay limitantes para la construcción en paja en regiones geográficas? Buena pregunta. Siempre me preguntan esto y me dicen, bueno, en las regiones con alta humedad, por ejemplo, ¿podría ser posible en el Tena construir con fardos de paja? Yo no recomendaría por falta de estudios, no porque no se pudiera, sino que como todo buen investigador necesitamos datos para poder recomendar algo. ¿Es esto aconsejable en la costa, en climas cálidos? Bueno, pensemos que en Europa, donde existen estas temperaturas muy altas en el verano y muy bajas en el invierno, se ha probado con construcciones con fardos de paja. Su principal beneficio es que si el calor está afuera de la casa en verano, este calor no entra dentro de la vivienda. Y si el frío es extremo en la parte exterior de la vivienda, el calor que está dentro de la vivienda no escapa hacia afuera. ¿Qué quiere decir? Que en verano bastaría con que se ventile la casa y esta temperatura se mantendría por mucho más tiempo que si no se utilizara un material aislante en la envolvente de la casa, o sea, como paredes exteriores. No sé si con eso contesto su pregunta. Sí, muchas gracias. La siguiente pregunta: ¿cuáles son sus perspectivas para la construcción sustentable en América Latina en un futuro próximo? Bueno, yo creo que siempre el primer mundo, no me gusta usar ese término, pero bueno, el mundo que tiene más recursos para la investigación está invirtiendo mucho en el desarrollo de estos materiales. Estaba yo leyendo un artículo que decía del año 2021, enero 2021, que decía que la industria de la construcción sustentable es un negocio de billones de dólares, no de millones, de billones de dólares.
el negocio de la construcción sustentable. Porque no tenemos otro camino. La energía es un bien limitado en nuestro país, más allá de lo que, y en el mundo entero, más allá de lo que se pueda creer que con la energía solar se puede solventar muchas cosas. No es así, porque la energía solar requiere de ciertas características y de cierta área para poder obtener energía. Entonces, no podemos utilizar extensiones de terreno que podría ser para siembra, por ejemplo, para la captación de energía solar. Por eso es que muchos de estos proyectos están siendo ubicados en el desierto. Pero, ¿qué es lo que quiero decir con esto? El consumo de energía para producir materiales es tan elevado que se vuelve una necesidad en el mundo dar una alternativa. En nuestro país estamos haciendo un esfuerzo con los limitadísimos recursos que tenemos para investigar. Sin embargo, yo debo agradecer a la Universidad Central que con un fondo Semilla de Investigación me proporcionó los fondos necesarios para hacer los ensayos de los muros en la Politécnica Nacional, que todavía no los termino por la pandemia, que ya vamos un año cerrados los laboratorios. Entonces, yo pienso que es nuestra obligación, y en mi caso personal, como una docente de una universidad pública, yo tengo una deuda social que se debe pagar con respuestas a las necesidades que tenemos nosotros, en primer lugar. Nosotros como sociedad ecuatoriana. No sé. ¿Cómo? Sí, muchas gracias. ¿Cómo impulsar estas ideas de construcción en emprendedores en construcción? Bueno, yo tengo una experiencia muy buena, ¿no? Cuando hicimos este taller de construcción, trayéndole a Juanjo García, fue una iniciativa que buscamos con gente privada que quiso invertir en hacer sus casas. Participaron mis estudiantes bioconstructores, que ahora mismo entre mis estudiantes y estos bioconstructores han creado una microempresa que se dedica a ayudar, a asesorar, a crear viviendas de este tipo, sustentables. Eso como un primer inicio. Segundo, lo que debemos hacer es industrializar este tipo de construcción para que sea posible ser replicada a gran escala. Ese todavía es una asignatura pendiente que tenemos que seguir trabajando. O sea, industrializar esto a través de prefabricados es lo que debe venir para poder incentivar que haya más de este tipo de construcciones a gran escala. Ahora, promover una normativa es lo próximo. Nosotros, como Universidad Central, mi persona, bueno, no como Universidad Central, mi persona como docente y como estudiante de doctorado, hemos entregado al municipio de Otavalo una serie de lineamientos que podrían servir para construir una normativa que permita la aprobación de planos que vengan firmados por profesionales de la construcción, arquitectos e ingenieros, con fardos de paja, porque la problemática es que con muchos profesionales no conocen de estos nuevos materiales, entonces les es difícil aprobar planos en entidades públicas, como pues en los municipios, etc. Entonces es importante la difusión primero, entonces eso es lo que estamos haciendo, difundiendo. Segundo, la educación a las personas a través de talleres. Y tercero, la creación de normativas a través de estudios con la colaboración de universidades que se preocupen de trabajar en estos nuevos materiales. Muchas gracias. En cuanto a los costos, ¿qué tan costoso es construir con paja y relativamente es más económico, resulta más caro? ¿Cómo son los costos? Esa es una buenísima pregunta y se me pasó en la exposición. Se podría pensar que construir con estos materiales tiene que ser mucho más barato que con el hormigón, pero no es así. ¿Por qué no es así? Porque este tipo de construcción es intensiva en mano de obra, o sea, se requiere mayor cantidad de mano de obra para levantar la casa. Entonces, ahí compensa con lo que se podría pensar un costo más bajo de los materiales. Aquí estamos hablando de que una casa de fardos estilo Nebraska está alrededor de $350 el metro cuadrado. Sin embargo, en Europa, en España, una casa con fardos de paja está en 900 euros cada metro cuadrado, o sea, $1,093. Y sin embargo, salió un artículo en este año 2021, un artículo de prensa en España, que decía que el boom de la construcción con fardos de paja es tan grande en España que las empresas que se dedican exclusivamente a construir con fardos de paja, estas constructoras, no se dan abasto de los pedidos.
aun cuando estamos hablando de que ahí está $1,093 el metro cuadrado con fardos de paja y nosotros hemos obtenido 350. Ahora, si ponemos a comparar con lo que cuesta el metro cuadrado de construcción actualmente, según un último dato de la Cámara de la Construcción, está que con acabados básicos está en $365 el metro cuadrado con la construcción tradicional, es decir, hormigón. $365. Entonces, es un reto que todavía tenemos nosotros. Si bien es cierto, estamos en $350, pero no somos competitivos. Porque si les decimos a una persona, mira, tu casa te va a salir más o menos lo mismo si lo haces con paja o lo haces con hormigón, muchos se van a decantar por el hormigón porque no conocen el material que es la paja. Porque no conocen que si hacen su casa con paja, van a tener una casa sismo resistente y energéticamente eficiente. Fíjense ustedes que ahora con los climas tan bajos que están en Quito, con las temperaturas bajas que están en Quito, mucha gente va a comprar calefactores. En estas temporadas es cuando las ferreterías venden más calefactores que consumen energía para calentar la casa. Con esta alternativa usted no tendría esa necesidad. Entonces, a la larga, ese costo de la casa de paja se prorratea con la disminución de lo que sería su factura de consumo eléctrico por lo que tendría que gastar en, por efectos de calefacción. La siguiente pregunta, ¿qué aplicación y aceptación se prevé en las zonas urbanas? Porque nos imaginamos que esto es mucho más fácil de implementar en las zonas rurales. Sí, lo que queremos es seguir investigando, buscar la realización de prefabricados con paja para que se pueda masificar, si se quiere, su uso en un medio urbano. Porque ahora mismo, como se está proponiendo, dado el ancho de las paredes, que es de 50 centímetros, existe una disminución de espacio interno que muchas veces no hay esa disponibilidad en las ciudades porque los terrenos son de áreas limitadas. Entonces, esa es una investigación que sigue, ¿no? Estamos nosotros trabajando en eso, es una investigación de largo aliento. Esperamos en algún momento que otras universidades se sumen a este esfuerzo. Solo por comentarles, ahora mismo voy a dirigir una tesis en la Politécnica Nacional, aun cuando soy docente de otra universidad, dado el interés que ha generado este tema. Y vamos a continuar con estos muchachos de la Politécnica investigando respecto de la construcción con fardos de paja. Cómo mejorarla, cómo tecnificarla para poder no solo crear una normativa, sino dar mejores respuestas para su masificación y su incorporación al diseño y construcción urbana. Listo, a ver, y la última, tenemos dos últimas preguntas para finalizar. ¿Qué limitaciones en altura se da en normativa? Buena pregunta. Para cuando es muros con fardos de paja, se puede construir solo un piso. Pero si usted ya incorpora madera, como lo hicimos aquí en una casa de San Rafael, que no está en las fotografías en esta presentación, esa es otra técnica con fardos de paja, se pueden alcanzar alturas de hasta 8 pisos. De hecho, en Europa, ustedes pueden googlearlo, bueno, es un término millennial, ¿no? Pueden buscarlo en internet. Hay construcciones con fardos de paja de hasta 8 pisos en Europa, con la técnica poste viga. O sea, no es limitante. No tiene audio. Disculpe. Y nuestra última pregunta. ¿Qué tipo de mantenimiento requiere este tipo de edificaciones? Muy buena pregunta. Primero decir que es resistente al fuego, ¿no? Porque esa es otra. Siempre me ponen a mí después de las conferencias de un chat, pero esto es una caja de fósforos, esto se ha de quemar enseguida. ¿Por qué se propone esto? Esto es casa para pobres. No, no. Primero no se quema, ya se ha probado en pruebas hechas en Chile, hechas en Estados Unidos, hechas en Alemania, hechas en Francia. Primero, es resistente al fuego. Segundo, es una casa que, dado el revoco que tiene, tiene una gran durabilidad. Que hay que darle mantenimiento, sí, cada vez que el revoco se vea degradado por algún tema, qué sé yo, puede ser que una lluvia, un sismo, se puede fisurar, pues hay que resanar, igual que como si fuera una casa de hormigón. Usted sabe que la casa de hormigón también tiene que tener, según normativas internacionales, un mantenimiento por lo menos cada 5 años, siendo el mantenimiento mínimo la pintura, igual es una casa de fardos de paja. Tiene que tener mantenimiento como toda estructura.
Listo, muchísimas gracias, ingeniera. Sin lugar a duda, la necesidad de opciones sostenibles, de opciones verdes para la construcción cada vez es más evidente, y esta propuesta nos parece absolutamente innovadora, no es algo que se ha visto mucho, y esperamos que siga creciendo esta tendencia y esta necesidad hacia la construcción sostenible. Le recordamos a los asistentes que si desean tener un certificado de la charla, pueden hacerlo registrándose en el formulario que se encuentra en el chat. Por favor, ingeniera, unas palabras finales antes de terminar el evento. Bueno, reiterar mi agradecimiento a la Universidad Tecnológica Equinoccial que me ha permitido dirigirme a esta audiencia, transmitir los conocimientos que estamos adquiriendo respecto de nuestras experiencias constructivas con fardos de paja, invitarles a que formen parte de investigaciones al respecto. Siempre estoy a las órdenes en la medida de mis posibilidades para ayudar y colaborar a de que esta construcción alternativa sea una realidad técnica, científica, y no solamente sea algo relevado para un cierto grupo de personas que se podría considerar open mind o artesanales de la construcción. No, esto es técnico, se ha probado, existen normas de construcción en países desarrollados, europeos, Norteamérica, y nosotros tenemos que avanzar en ese sentido. Listo. Muchísimas gracias por su participación. Gracias también a los asistentes y les esperamos de aquí la siguiente semana. Muchísimas gracias. Gracias.